Esta historia de More Real. El de ayer es un capítulo muy duro porque directamente habló sobre la tempestuosa relación que mantuvo con su mamá adoptiva. Estamos hablando de Silvia Dauro. Habló de golpes, habló de maltratos, maltratos psicológicos, habló de que la madre inclusive se violentaba con ella, arrojándola contra una bañera. Que las trataba muy mal y que ella un día, junto con su hermana, tomaron la determinación de irse de su casa, de abandonar la casa, después de una serie de hechos realmente muy pero muy feos. Si te parece, podemos compartir el primer tramo de esta, repito, difícil, controvertida relación de More con su mamá adoptiva. Que si yo tendría que mirar de hoy para atrás, es como que fui infeliz toda mi vida. Y si mmm, no tendría que estar hoy parada, si realmente, como dice la gente que me hubiera querido matar, hubiera sido una de las posibilidades por todas las cosas que me pasaron, pero yo elijo seguir viviendo, tengo un sí. hijo y es por lo que estoy de pie. Nos gustaría poder conocer un poco más en la relación que compartiste con Silvia Dauro, para mí es que hace un tratamiento psiquiátrico urgente. Y dice, los hijos que son adoptados tienen tendencia a robar. Yo creo que hace apología al mensaje que me mandó mi mamá biológica diciendo que como que me la robaron a ella, más allá de que ella firmó, firmó por obligación. Es mentirosa. O sea, ¿Por qué mentiría? Es una psicópata loca. Wow. No tiene otra definición. Mira la cara de loca que tiene. El colegio Pero... mismo la llamaban y decían que le iban a denunciar a la policía. ¿Mm? Llegábamos con golpes. Chicos... No son mentiras, es verdad. Me tiraba contra la bañadera, me hacía dopear mis partes íntimas, me ponía cera ¿Cómo? en mis partes íntimas. Para sí. lastimarme yo teniendo siete años, porque a los once yo se... me fui de mi ¿Cómo casa. ¿Cómo ¿Tenés manera de probar de alguna forma eh, todas Precente. estas acusaciones? ¡Uh! Mirá. Ah, la, la, Se hicieron de nunca? No estaba cuando le ponían la cera, por supuesto. Pero vi otras cosas. ¿Qué viste, Ventura? Me, me empujaba por la escalera. Eh, ha hecho muchas cosas. More. Supongo que a mi papá le terminan dando, más allá de la plata o no, la patria potestad por todo este tema de las denuncias mm. que hay en contra de ella. Porque nosotros vamos a un juzgado menor y no nos terminan permitiendo ya después verla a ella. Odio el café, chicos, porque me obligaba a tomar café a la mañana antes de ir al colegio y yo lo vomitaba enfrente de ella y me lo hacía volver a tomar. Ay, por favor. Eh, yo no sabía ya cómo no tomar el café cuando me lo encontraba tirándolo por la. Por el, porque yo lo tiraba por, por la canilla, porque era un asco, no me gusta. Desayunábamos, nos íbamos en bicicleta, así esté lloviendo o no, teniendo cuatro autos en mi casa, nos mandaba en bicicleta, mojándonos todas, porque no le importaba. Fue tanto daño eh, físico, psicológico, eh, de todos los aspectos, que no tengo buenos recuerdos de ella. Duro. bien duro, duro. muy duro eh. ah, muy duro lo que ella contó porque bueno de alguna forma también explica ese desamor que en el cual ella se manifiesta permanentemente no sí el dolor que venimos hablando también de dónde salen sus pedidos y sin duda creo que cada vez que avanza la historia y conocemos más de ella entendemos que lo que necesita es alguien que la haga sentir que la quiere que Igual la no so es este, este no está cortando. está diciendo Al... que le ponía cera que la, eh. la, la, le pegaba Man, la, la, la tiraba. o sea una persona el, que sí. supuestamente la adopta para darle amor y pero una familia y un hogar es todo malísimo pero qué va a sorprender una mujer que las abandonó y no supo nunca más de ellas es, es de una y crueldad quiere saber nada, es de una crueldad de una frialdad pero total Total, entonces el resto es muy duro, es muy difícil, suena pésimo pero qué te va a sorprender una persona que dejó a dos nenas por más que estén con el padre las dejó de un día para el Ahora, otro. Ahora si en la escuela veían que las nenas llegaban golpeadas no se sé, gustaba es responsabilidad o, sea, o, sí, o al deberían menos haber deberían hecho haberle... algún tipo de denuncia. Tal vez sí Disculpa me gustó, Habrá... en, en ese momento también. Sí en esa sí época claro. También? Habrá que ver de cualquier manera como... no sabemos si sí, no hicieron sabemos qué, qué legajos hay intentaron intentaron si los padres dijeron la vamos a solucionar nosotros sí no no sé si llegaba pero con

legalmente y asumo un compromiso, no puedo tirarlo como si fuera, ni siquiera voy a decir un perro, porque ninguno de nosotros se animaría a abandonar un perro. Bueno, pero también Morena habla de que le ponía cera en las partes íntimas. Las partes íntimas en el colegio no están a la vista. No. Está tapada. Entonces, tal vez eso obviamente. ¿Por qué va a mentir? ¿Por va a mentir? Dijo que le pegaba con una cuchara también. Además, Ventura está diciendo que sí. Con respecto a, bueno, al corte de relación con Silvia Dauro. ¿Pero ese departamento sigue estando? Y supuestamente... O sea, ahí la señora? En teoría le quedó en el divorcio, ¿no? Un divorcio no, que sí, dicen sí, porque... 20 millones de dólares. ¿no? Sí, porque Eso, claro. hubo, hubo un problema gigantesco <laughs> porque, o sea, una de la... o sea, el departamento fue comprado casi el 80% por mi papá sí. y creo que el 20% era de mi abuela, de la madre Silvia. Entonces, ¿qué hacen? Como rompía tanto los huevos, Silvia, mi papá se lo firmó. ¿Salió perdiendo tu viejo en el divorcio? Mi papá perdió todo, sí. Nos llamo por el teléfono interno, o sea, del piso del 18-17, al kindergarten, al kinder, se llama el kinder, y empieza, ¿dónde están mis hijas? ¿Qué onda están mis hijas? Y ¿Tus hijas están jugando? En ese momento no nos dejaban usar la computadora, no, no, no nos dejaban hacer nada. Eh, subimos y empezaron los golpes. Y ella, me acuerdo, gracias Dios, tenía una cucharita en la mano. Y cuando me pega, se le hincha todo el dedo. Y no se podía sacar el anillo, se lo tuvo que cortar la, la, la alianza. Después de eso, me empezó a dar con el cucharón de metal para no lastimarse ella con la mano. ¿Me entienden? O sea, pasamos de la mano o de la hojota o de la piña. Y te al cucharón. Con... <laughs> ¿Con Morena, ¿vos vas a denunciar a Silvia Dauro por toda no la no agresión si estoy recibida? Tiempo. ¿Lo, ¿Lo estás Ahora, pensando? Yo estoy pensando en denunciar a ah, mi papá y a mi mamá. O sea, esto fue una violencia no solo por parte de ella, sino también de él. ¿Sí? More, recibía. ¿Qué te decía ella con esto de la violencia psicológica? ¿Qué, qué, qué recordás? de lo peor que te haya dicho. Yo una vez que me fui a Córdoba, a la casa de Mariana, me llama, ellos, eh, Mariana, o sea, ellos eran una familia humilde, y me llama y me dice, yo no entiendo cómo puedes estar con toda esa gente pobre. Eh, claro, ahora sí entiendo, me dice. Porque vos saliste de ahí, yo nunca te tendría que Pobre haber sacado Dios. de la villa de donde te saqué. No, no. Ay, eso que decís, sí, Pame, en las redes, eh, mucho ataque contra ella de que es una niña caprichosa, de que lo hace por plata, de que... Me parece que... No sé, nos falta mucha empatía de ponernos en, en su historia. ¿no? Otro. Es que no sé, no sé, no sé de alguno de nosotros. Pero perdón, entendemos una lo que cosa, el y problema que, hubiese golpeado que tenga con el papá por el alquiler y por ese tipo de que cosas. ahora cosa, cosa. claro, es que pues Son cosas absolutamente distintas. Y tristinas. a lo mejor el enojo de, lo que de lo teniendo entiendo... a su papá, que quizás Jorge no haya sabido actuar tampoco en esos momentos. Un padre que a lo mejor laburaba mucho, estaba afuera, o no reaccionaba ante la violencia que ejercía esta madre. Yo lo que no entiendo es por qué... Morena dice, mi papá perdió todo en el divorcio, mi papá es quien nos salvó, porque es quien nos vuelve a adoptar por segunda vez cuando la mamá las abandona. Y ya hoy por hoy, esto se lo pregunto más a Luisa, ¿por qué le tiene tanto odio al padre hoy por hoy? No le tiene odio. Porque dice que lo va a denunciar. No, lo, no le tiene odio. Ella está reclamando ese amor. Ella, yo hablé con ella. Ellos si el papá viene y la abraza se termina todo. Necesita ser elegida y querida. ¿Nada con más? ¿Con ella, Luisa? Sí, hablé algunas cosas, sí, sí. Ah. Incluso ¿Cuándo hablaste? estoy ¿Cómo en se comunicación. Dio? El día que fui al Lam, ah. el día que estuve en Lam. Qué bueno, que Angelito te ama. Mandamos manda un beso besos a la gente. A la, no te pude ver, pero, sí, pero me hablaron muy bien sí, del programa, sí, de, fue muy de, lindo, vos, de tu voz, de tu tradición. Muy lindo. Y ahí te pusiste en contacto sí, con ella. Sí. Incluso le dije por cualquier cosa que necesitara. Ella lo que necesita es eso. Afección. ¿Ella te lo dice o vos no, lo no? Yo la abracé nada más y le dije algunas palabras y bueno, me dijo, bueno, pero no sé, es malo. No, no, no es mal pensar, pensar ponete en el lugar, bueno, hablé algunas cosas con ella y le dije... Esa noche, ¿seguiste hablando estos días o no? No, le dije llorar, si querés llorar, llora muchísimo porque hace bien, grita Patalia, esto es lo que ella no está pudiendo hacer, por eso explota para todos lados. Ella no odia a su papá, ella sabe que su papá es la única que, el, el único que está al lado de ella. Lo que pasa que, ¿a quién le reclama? ¿A quién le va a reclamar a la que renunció? No, a por eso desapareció. Ayer, no, por eso yo ayer decía de que estaba bueno esto de dividir no un poco de lo que es este la adopción papá. con el reclamo como hija. Porque el reclamo que ella no. está haciendo no es que lo hace desde el lado de no. adoptada. Los no. hijos biológicos no. reclaman no. siempre a sus claro. padres. Cuando me pregunta si le pegaba a mi hermana, eh, un día volvemos de particular, habíamos ido a comprar el pan porque bueno, con la bicicleta porque era todo dentro del country, o sea, no podíamos salir de lo que es el country, sí. no nos dejaba. Yo me escapaba en el auto con mi tía, nos tapábamos con las camperas y me, nos escapábamos íbamos al chango más a hacer, íbamos por ahí. Y fuimos a comprar pan y nos comimos dos miñoncitos, uno mi hermana y uno yo. Y ella preguntó cuánto habían mandado y lo pesó cuando llegamos. no No. Cuando llegamos faltaba un poquitito. Le mete una piña a mi hermana que la deja sangrando. A lo que yo lo llamo a mi papá y le digo, papi, no aguanto más. O sea, hace algo porque mi papá ya no estaba. Cayó a mi papá al country, nos buscó y después de ahí nosotros dijimos, nosotros no volvemos. La última vez que me pegó a mí, yo ya era morrudita, grandota, mucho más grandota que ahora. Le dije, vos me tocas una vez más y yo a vos te voy a matar. Yo tenía 10 años, pero ya está, ¿hasta cuándo me iba a golpear? Eh, y mi hermana no, mi hermana era más calladita, nos animaba. Y el día que le pegaba fue el, el, el ultimátum, un sábado, y el domingo cuando nos tenemos que volver, le dije, mi, papá, ya no me voy. Nos lleva al colegio el lunes porque la llaman a decirle que no íbamos a ir, se vuelve loca. Y dice que, que vengan, que vengan, que vengan, no nos vamos a ir, no vamos a ir. Nos fuimos al colegio. Ese día nos pasa a buscar el agradable chofer que yo tenía. Y nos lleva a buscar nuestras bolsas de residuo con todas nuestras ropas que estaban afuera de la casa de ella. A lo cual me faltaban cosas. Entonces le digo a la mucama: O me abrís o te, o te salto al portón. No te puedo abrir, no me dejas, no tengo órdenes, la casa está cerrada. Te rompo la ventana, le digo. Quiero mis cosas. Y salté el portón. Me había llenado toda una bolsa llena de papeles que no servían para nada. Y agarré y empecé. ¿Cómo estaba con tiempo? Romper papelito por papelito, le iba juntando la bolsita papelito por papelito, salté el portón, le tiré todos los papelitos por ahí, agarré las llaves se la tiré para afuera y me fui. Eh, ese fue el último vez que yo fui y tuve un contacto. ¿Qué año fue ese Moreno? Yo tenía 11, 12. ¿Y ¿Ella tenía re, te re, rechazo cuando vos te acercabas a ella? Ella a mí me decía que ella a mí no me quería, que la quería más a mi hermana. Pero... Te lo decía así directamente, Morena. No, no, en la cara, chicos. Pero, morena. Pero a esa edad, al, eso fue pasión frente de mi papá. Muy triste. No. Muy triste, ¿no? Sí, claro. Triste porque, insisto, recién con Gustavo comentábamos, ¿no? Vamos a tomar como cierto todo lo que está diciendo Morena. ¿no? Lo tomamos como y cierto. Trasladate, no esa es Morena, la... sino esa una es, morena, de es 10. en todo caso la verdad de ella. Claro. ¿no? Sí. Claro, ¿cómo lo vivió también? Una, Por el, una nena de 10, la hermanita más chica, ¿no? Vos fíjate sí. que ya a los 10 años ella enfrenta a la madre y dice, basta, hasta acá llegaste, no quiero que me pegues más. Mm. Y no quiso saber más nada con, con su madre, porque estaba cansada de los golpes, de la violencia psicológica, de, de, de los insultos, de todo. Sea. Su madre adoptiva, ¿a qué edad la, o sea, las abandona las dos? A los 11. A los 11. O sea, hace. Ellas se, se años. quedan con Jorge, ella contó de 11 a 17. Claro. Ella. Sí. Porque a los 17 se van, no sé, pero a los 11 la sacan de ese infierno. Sí.